Vamos a comenzar la clase el día de hoy. ¿Se recuerdan que les había mencionado que a partir de este día ya comenzaba con el desarrollo del contenido programático? Voy a comenzar con, de acuerdo a lo que dice el primer capítulo, lo que es la ciencia política. ¿Lo pueden observar en su pantalla? Sí, licenciada. Sí, La sí, observamos. licenciada. Claro. Gracias. Entonces vamos a partir de lo que es, de acuerdo a lo que nos dice el capítulo primero, la ciencia política. Definitivamente, vamos a ver, de acuerdo a lo que dice el término y lo que se llama nuestro curso, ciencia política. Definitivamente, el ser humano, desde sus inicios, empezó a hacer política. Y ustedes no me dejarán mentir que se escucha mucho el término política, por ejemplo, políticas, vamos a hablar de políticas educativas, políticas económicas, políticas salariales, políticas educativas, políticas, y se utiliza mucho el término política. Pero en realidad, ¿qué es el término política? Definitivamente. ¿Cuál es el concepto? No cabe duda que el estudio de la política siempre ha ido de la mano de lo que es el ejercicio del poder dentro de las organizaciones sociales. ¿Por qué dentro de las organizaciones sociales? Partamos de algo. Se los decía hace un momento, quien ha hecho política siempre y hace política es el ser humano. Y por lo consiguiente, el ser humano es un ser social. Ser social, ¿por qué? Porque él vive en sociedad. Y definitivamente el ser humano está para vivir dentro de una sociedad. Aunque digamos, nos vamos a aislar, no necesito de la sociedad, lamentablemente el ser humano necesita de otros seres humanos. ¿Por qué? Porque es un ser social que está para vivir dentro de la sociedad. Sin embargo, como les decía hace un momento, prácticamente el estudio de la política siempre va de la mano el ejercicio del poder dentro de las organizaciones sociales, dentro de la sociedad, como una forma de dirigir las acciones de mando. Porque definitivamente estamos hablando de poder, estamos hablando de autoridad. Indudablemente que la política, como les he mencionado, es una parte importante de nuestra vida. En lo que es el quehacer del político, donde el poder va a jugar una parte importante en las diferentes formas políticas hasta su formación superior, denominada Estado. Todos sabemos que el ser humano ha ido evolucionando. Desde el inicio, el ser humano, todos sabemos que al inicio el ser humano deambulaba, no estaba estático en un lugar. Sin embargo, a medida que evoluciona el ser humano, va a formar el clan, la gens, la tribu, para finalmente llegar al Estado, que es donde nos encontramos actualmente. Y sin embargo, el Estado continuamente va evolucionando. O sea, que la política como una ciencia, ¿qué es lo que pretende? Cubrir el estudio de todos los fenómenos políticos propios de una sociedad. De una sociedad, puesto que somos nosotros los seres humanos los que formamos aquella sociedad. Indudablemente que hay muchos autores y muchos autores, cada uno da su concepto de política. Vemos, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen algunos? Que la política representa el conjunto de las conductas individuales e instituciones colectivas que se van formando entre el individuo, entre las diferentes organizaciones sociales, en las cuales muchas veces se dan contradicciones, se dan también dentro de ellas la relación formal de autoridad y dependencia, o sea, del que gobierna y el que es gobernado. Indudablemente, el que gobierna es un grupo limitado y los gobernados, quienes son el resto de la sociedad. Por eso es, como les mencionaba hace un momento, el término política lo estamos oyendo continuamente. Y por lo consiguiente, siempre estamos haciendo política. ¿Por qué? Porque se dice que si la política es el arte de gobernar, prácticamente hablamos de gobernar. Estamos hablando de mando, obediencia. Estamos hablando de un grupo o un número de personas que van
a dictar directrices, van a dar ordenamiento, van a poner de manifiesto la autoridad sobre el resto de quienes componen aquel grupo social. Digamos, por ejemplo, como les decía, en todo el quehacer de nuestra vida hacemos política. Partamos de lo que tenemos a la mano, de lo mismo, la familia. Aún dentro de la familia se está haciendo política. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ver quién tiene la autoridad. ¿Quién va a dar un ordenamiento dentro de la familia? Indudablemente, ¿quiénes van a ser? Los padres. Ahora bien, se está haciendo política, pero no estamos conscientes de que estamos haciendo la política. Obviamente, queremos tener autoridad, pero mejor si no la asumimos como tal. No me dejarán mentir. Muchas veces, alguno de los hijos pide permiso para alguna actividad. Se la pide al papá y ¿qué le dice el papá? Anda con tu mamá. Va con la mamá y ¿qué le dice? Anda a ver qué dice tu papá. Son las personas que tienen autoridad dentro del seno familiar. Pero anda con tu papá, anda con tu mamá, ¿qué quiere decir? Que no quieren asumir la responsabilidad de autoridad de mando dentro de la familia. Cuando va, le dicen al joven, anda con tu papá, anda con tu mamá, ¿qué hace el muchacho? Se va. Total, no me dijeron, yo me voy. ¿Qué pone de manifiesto? Entonces él también tiene autoridad. Entonces, ¿qué ponemos, qué vemos ahí? Que realmente no se están llevando la política como tal dentro del seno familiar. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, licenciada. No, licenciada. Gracias. Ahora bien, para dirigir adecuadamente la acción política, no cabe duda que existen principios, existen teorías, doctrinas e instituciones que van acorde a su desarrollo histórico. Porque hay que tomar en cuenta que el ser humano, prácticamente desde sus inicios hasta este momento, ha ido evolucionando. Y van cambiando, indudable, cambian las costumbres de un lugar a otro. Van cambiando las necesidades de la sociedad en la cual se desarrolla el ser humano. Pero sin embargo, dentro de esas costumbres, dentro de esa estructura social que tienen las diferentes sociedades, ¿qué se está haciendo? Definitivamente se está haciendo política. ¿Por qué? Porque hay un ordenamiento, hay una estructura, hay quien tiene un pequeño grupo o un gran grupo que tiene la autoridad. Y ese que tiene la autoridad es el que gobierna, que tiene que ser obedecido, ¿por quién? Por los gobernados. Y eso lo vamos a encontrar en todo el desarrollo del ser humano. En todas las sociedades vamos a encontrar esto. Sin embargo, en el Estado moderno, la vida en sociedad parece estar prácticamente politizada y con una fuerte intervención estatal. O sea, que los actos sociales más elementales, como la libertad, la justicia, la seguridad o la democracia que se practican dentro de la sociedad, prácticamente quien las controla, el Estado. Y en el Estado es donde vamos a encontrar prácticamente el Estado, ¿quiénes somos? Somos todos. Y la libertad definitivamente es parte de la democracia. Pero recordemos que una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Entonces, para mantener esa libertad, ¿qué hay que hacer? Dar un ordenamiento. Dar un ordenamiento, ¿qué es hacer? Estar haciendo política. De ahí la razón por la cual la ciencia política va a estudiar la actividad de todos los aspectos de la sociedad y que los va a vincular a la actividad política dentro de una nación. Porque definitivamente el quehacer política, si se hace en todo el quehacer del ser humano, se los mencionaba hace un momento, primero en el seno familiar. Vamos al lugar de trabajo, hay una autoridad, hay juntas directivas, hay quienes tienen el mando, ¿qué están haciendo? Política. Vamos al lugar de estudio. Definitivamente hay un director, hay un maestro, y va la jerarquía. Y cada uno de ellos que tiene autoridad. O sea, que cada uno de ellos que está haciendo política. O sea que, prácticamente, por ejemplo, pertenecemos a una asociación. ¿Qué encontramos? Un determinado grupo que tiene el mando, tiene la autoridad. Dentro de esa asociación, somos miembros de ella. Hay un pequeño grupo que hace la política, el ordenamiento, el gobierno,
tiene que ser obedecido. ¿Por quién? Por el resto de sus miembros que conforman aquella sociedad. Como les decía, se da dentro del lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en la familia, en un grupo cualquiera al que asistamos, siempre va a haber un pequeño grupo, una persona, dos, depende del grupo al cual pertenezcamos, así va a ser quienes van a tener la autoridad, quienes van a tener el poder. Por eso es que si hablamos de política, la política inmediatamente nos lleva a lo que es el poder. O sea, que va a ser la necesidad de dirigir las acciones llevadas a cabo dentro del grupo en el cual nos encontremos desarrollando. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, licenciada. Entonces puedo continuar. Estamos rodeados de política. ¿Perdón? Estamos rodeados de política. Definitivamente, pero vamos y caemos en que realmente lo que tenemos no son políticos aquí en Guatemala. ¿Qué tenemos? Politiqueros. Porque llegan al poder, sí, pero ¿será que llegan sabiendo la responsabilidad que conlleva aquel cargo que van a ocupar? No. 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 Aquí lo único que buscan es llegar al poder. Sí. ¿Perdón? Dime. Como les decía, yo pienso, aquí, licenciada, que lo único que buscan es el poder realmente, ¿verdad? Pero para llegar al poder necesitan de la sociedad, necesitan del pueblo. Entonces sí, van en busca de aquel voto. Cuando finalmente llegan al poder, se olvidan que se deben a esa sociedad. ¿Pero por qué? Porque no saben lo que es la responsabilidad que están asumiendo al ocupar un puesto de esos, en el cual definitivamente se les otorga el poder. Veamos, por ejemplo, en las elecciones. Se lleva a cabo la elección. Para como quieren llegar al poder, entonces ahí sí van hacia el pueblo. Ahí sí se dirigen hacia la sociedad pidiendo el voto. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que la sociedad así asista a las urnas. El 100% de la población, un 80%, un 50%, un 20%, el porcentaje que asiste, le da la representatividad a quien va a asumir el poder, a quien va a ser político. Lamentablemente, nosotros nos hemos dado cuenta que en Guatemala existe mucha apatía política. Vemos, por ejemplo, ¿qué dice la Constitución de la República de Guatemala? Que es obligación de todo ciudadano guatemalteco. ¿Y quién es el ciudadano? El que al cumplir la mayoría de 18 años pasa a constituir un ciudadano guatemalteco, que tiene la obligación de emitir un sufragio, o sea, elegir. ¿Será cumplimos? ¿Será que todos los ciudadanos de Guatemala cumplimos con esa obligación? No. 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 Mientras está alejada la elección, ¿qué decimos? Ahora, esta vez sí voy a ir a votar. Pero como faltan 3 años, sí voy a votar. El día que se lleva a cabo la convocatoria, sí vamos a votar. Pero el día que hay que ir a votar, lástima, yo quería ir, pero me invitaron a un almuerzo. Mejor me voy al almuerzo. ¿Qué estamos poniendo de manifiesto? Que definitivamente no nos interesa. Que vaya el que quiera. Pero ese porcentaje mínimo que lleva es el que le va a dar la representatividad. ¿Y qué es lo que decimos? Cuando sale mal, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que decimos? Menos mal yo no voté por él. Como quien dice, yo ahí no tengo culpa. ¿Pero por qué? Parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque los niños oyen al adulto, donde dice, esta vez no voto, pero la próxima. Entonces el niño que dice, no es obligación. Ya llegaré yo a ciudadano, y si quiero voy, y si no quiero no voy. Lamentablemente es nuestra cultura. O sea que, si la ciencia política estudia la actividad de todos sus aspectos y los vincula a la actividad política de una nación, prácticamente es el gobernar, es el ordenar, es el mantener prácticamente la autoridad de un pequeño grupo sobre el resto de la sociedad que van a ser
el que gobierna sobre los gobernados. O sea que, por lo que es la política, se va a manifestar, como les decía, se va a manifestar en todos los hechos de la vida social del ser humano. Desde, como repito, desde el seno familiar a todos aquellos grupos que pertenezcamos, y no digamos a lo que se refiere entre el gobernado y los gobernados. O sea, que el gobernado puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Y el gobernante debe de actuar de acuerdo a la ley. ¿Y qué es lo que decimos muchas veces? Eso no lo tengo que hacer, pero yo lo hago. Total, la ley ni funciona en Guatemala. ¿Qué es eso? Prácticamente, quienes hacen, tienen la responsabilidad de gobernar, quienes están haciendo política, lamentablemente, no son políticos como tal, no son políticos con responsabilidad, con estudio, con formación, sino que lamentablemente aquí lo que tenemos son politiqueros. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Gracias. Si se dan cuenta, continuamente interrumpo y les hago un interrogante, precisamente por si tienen alguna duda, poder aclararla y que sea comprendido de la mejor forma el tema que estamos tratando. Sin embargo, gracias, licenciada. Bueno, sin embargo, debemos de ser claros que realmente el mundo de la realidad política, del ser político, es interpretado como una conducta social que va encaminada definitivamente a un propósito dentro del mundo jurídico. O sea, el deber ser entendido como lo que debe hacerse. O sea, que prácticamente cumplir las leyes tal como lo establece, en el caso nuestro y de todas las sociedades, como lo establece la Constitución de las diferentes repúblicas. También debemos distinguir, por ejemplo, los diferentes enfoques que se hacen dentro de las diferentes ciencias. Por ejemplo, la sociología que nos muestra el ser político. La ciencia política agrega ese conocimiento a lo que es el deber ser político. Y la filosofía política nos va a llevar a querer ser político. O sea que prácticamente, aunque hablamos de la ciencia política, hay auxiliares, hay otras ciencias que le ayudan. Como les mencionaba, la filosofía política. O sea que dentro de todas, ¿pero por qué? Porque todas son ciencias. Y ya les decía hace un momento, prácticamente el ser humano es un ser social. El ser humano está para vivir en sociedad y por lo mismo tenemos que adaptarnos, tenemos que ir acorde a lo que nos manda la sociedad. ¿Pero qué es lo que nos manda? Ahí tenemos quien tiene el poder. Por eso les decía desde el principio que prácticamente la política va íntimamente ligada al poder como la necesidad de dirigir las acciones de mando dentro de una sociedad. Asimismo, también podemos decir que la ciencia política prácticamente en su expresión general implica el análisis crítico de los diferentes fenómenos políticos y de las instituciones que generan la relación con el Estado y la sociedad política. De ahí la razón por la cual es que, como todo el desarrollo del ser humano gira dentro de la política, prácticamente tenemos que tener claro lo que es la política, lo que es, como les decía hace un momento, hablamos de política, hablamos del arte de gobernar. Independientemente, sea en la familia, en el centro de estudios, en el lugar de trabajo, en una asociación, en donde nos desenvolvamos, en todos lados se está haciendo política. Indudablemente que no decimos, por ejemplo, de 8 a 10 de la noche vamos a hacer política en el hogar. Eso no se programa. Se hace de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Pero desde el momento que hay política, hay un grupo, mayor o menor, que da directrices, que da la autoridad, que tiene el mando, y el resto, que son los que tenemos que obedecer. O sea que, para poder prácticamente ver las expresiones dentro de ese análisis crítico de los fenómenos políticos, prácticamente que se dan en instituciones generadas por el Estado, prácticamente qué es lo que hay que hacer, observar. O sea, observar los diferentes hechos sociales que van
encaminados todos hechos sociales a la formación del orden público, que van a ser la base teórica de lo que es el derecho público. Indudablemente, ¿cómo conocemos mejor el desenvolvimiento, el desarrollo del ser humano? A base de la observación. Y definitivamente, las actividades principales de la ciencia política está, primero, observar, ver cómo ocurren aquellos hechos dentro de la vida política. Luego, buscar la teorización que explique el porqué de aquellos fenómenos que hemos observado. Hemos observado los fenómenos, buscamos la razón de, entonces ya podemos emitir juicios de valor de aquellos hechos que hemos observado. Luego, formular recomendaciones y soluciones políticas a aquellas acciones que hemos visto. Para finalmente, dentro del ejercicio filosófico, la valoración o lo que representa la vida política de acuerdo a lo que es el bien y el mal. Como les menciono, y repito nuevamente, hacemos política en todo el quehacer de nuestra vida. Repetimos el término política, pero ¿realmente sabemos qué es la política como tal? Lamentablemente que decimos, no sé qué es el término política, pero se oye bonito, se oye elegante. Y como todos lo dicen, digámoslo. ¿Quién falla ahí entonces? La sociedad. ¿Y quién la aprovecha? Los politiqueros. Porque ya les decía hace un momento, son politiqueros que lo único que buscan es llegar y alcanzar el poder. Pero no ayudar a la sociedad, no sacarla adelante, no ver el mejor funcionamiento de aquella sociedad. Y nos conformamos. ¿Qué es lo que nos ha sucedido a cada elección? Con un 100% de participación, con un 80, con un 50, con lo que fuera de participación, ¿qué es lo que decimos? Bueno, este no salió bueno, pero bueno, los 4 años pasan rápido. Cuando vamos a mitad, por lo menos ya pasamos 2 años, ya nos falta poco. Y decimos, no nos vuelve a pasar. Y efectivamente no nos vuelve a pasar una vez. Nos pasa 2, 3, 4. ¿Y cuántas veces nos ha pasado y caemos en lo mismo? ¿Por qué? Porque no tenemos políticos, sino que lo que tenemos es politiqueros. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, Lic. No, licenciada. Licenciada. Ahora bien, dime. Hablando de lo que usted estaba diciendo, de que no teníamos políticos, sino tenemos politiqueros, pues se debe a que los ciudadanos que tenemos que emitir los votos no tenemos memoria histórica en cuanto a las personas que están aspirando a puestos para gobernar el país, o quiere decir que se aprovechan de las personas que ignoran quiénes son y son más, y por eso es de que llegan al poder. Bueno, aquí entran en juego una serie de factores. Sin embargo, algo que nos ha hecho mucho daño y que no podemos decir que es únicamente y exclusivamente de Guatemala, sino que es un mal que lo tenemos en muchas partes del mundo, principalmente en Latinoamérica, es la ignorancia. ¿Por qué? Porque hablamos de ignorancia, pero ignorancia no es no saber leer y escribir. Ignorancia es no preocuparnos por saber más, por aprender más. Porque podemos saber, todo el pueblo, leer y escribir, pero si no nos preocupamos de saber más, ¿qué somos? Un pueblo ignorante. Y lamentablemente, esa ignorancia les conviene a los politiqueros. ¿Por qué? A mayor ignorancia, más fácil poder llegar y acceder al poder. Y es los que tenemos. Así es, Lic. Perdón, licenciada, disculpe, licenciada, también aquí hay algo de lo que usted dijo. Sí hay personas capaces, lo que sucede es que hay personas con compadrazgos en lugares donde no tendrían que estar, entonces muchas veces la oportunidad de las personas capacitadas no se da. Efectivamente, lamentablemente, aquí en Guatemala tenemos politólogos muy buenos, pero ante lo que representa ser política en Guatemala, mejor se dedican a la investigación. Porque todos sabemos
Veamos, por ejemplo, bien lo decías hace un momento, el compadrazgo. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en la última elección para legislativo. Nos pudimos dar cuenta que muchos padres, ¿a quienes dejaron a los hijos? Pero los cargos en el Congreso no son hereditarios. Pero hay un gran error en la ley electoral y de partidos políticos. Veamos, por ejemplo, ¿qué dice nuestra Constitución de la República de Guatemala? Que todos los guatemaltecos podemos elegir y ser electos. ¿Qué dice con ello? Que no tenemos prohibición. Vamos todos. Todos podemos elegir, todos podemos ser electos. Entonces, ¿quiénes aprovechan esto? Lo están aprovechando quienes tienen una solvencia económica para poder hacer propaganda. Quienes tienen un grupo que los avala. Y luego hay un agravante más. Ustedes recordarán que ahorita en la última elección, y repito, el pueblo de Guatemala, la sociedad de Guatemala, ¿qué pedía? Que en el legislativo se eligiera a la persona, no al partido político. ¿Por qué? Porque elegimos al partido y luego, cuando se hace el recuento, vemos que son los mismos que han estado hace 4, 8, 12, 16 y más años. ¿Y qué decimos? Oh, volvió a quedar otra vez el mismo. Oh, otra vez, otro periodo. Pero esa es toda nuestra expresión. Oh. De ahí nos quedamos. Bueno, los 4 años pasan rápido. Pero resulta que ahora ya no solo estuvieron 4, 8, 12, 16, sino que ahora dejan a los hijos. Claro. ¿Quiénes tenían que aceptar y legislar que a partir de tal año, tal elección, se va a elegir a la persona, no al partido? ¿Quiénes lo tienen que aprobar? El legislativo. ¿Y lo va a hacer? No. ¿Por qué no lo hace? Porque no le conviene. Entonces, prácticamente, no le conviene, no legisla lo que debería de hacer. ¿Y qué hacemos? Aceptarlo. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Sí, sí, escuchamos. Sí. Claro que sí. Sí, la escuchamos. Sí, licenciada. ¿Perdón? Ah, bueno. Sí. Entonces, ¿quiénes estamos aceptando eso? Nosotros, la sociedad. ¿Y por qué la aceptamos? ¿Qué es lo que decimos? Mientras no me afecte, que sea lo que sea. Entonces, ¿quiénes estamos fallando? ¿Quiénes estamos poniendo de manifiesto ignorancia? El pueblo, pero mejor que el pueblo sea ignorante. Porque a más ignorancia, más fácil poderse mantener ellos en el poder. ¿Algo más? ¿Cómo se evita la ignorancia, licenciada? ¿Cómo se puede trabajar para que el pueblo no... Disculpa, no te escucho. ...conozca? Perdón. ¿Cómo se puede trabajar para disminuir el nivel de ignorancia política en la que nosotros vivimos? Porque disculpa, repíteme nuevamente. ¿Que cómo podemos trabajar para reducir el nivel de ignorancia en el que vivimos? Perdón, sí. Yo creo que pocos... Al menos casi nadie se pone a leer los perfiles y qué han hecho y quiénes son todos los candidatos a presidentes. Y sí, yo me tomé a la tarea esta vez a leer qué han hecho, quiénes son, cuál ha sido su trayectoria política. Y cuando yo me di cuenta que Yamatei había quedado de presidente, dije, es absurdo. Claro. Porque nadie lo conocía entonces, nadie sabe quién es él. O nadie sabe qué ha hecho en los últimos 20 años, o cuánto dinero podía deber. Uh-huh. Pero fíjate, tú te diste a la tarea de investigar. Ahora, ¿cuántos más guatemaltecos tuvieron esa inquietud? No son grandes. Fueron pocos. Yo pienso, Lick. Creo que fueron muy pocos. Yo creo que no se nos educa. No se nos educa a venir a investigar
y tener como un historial de, en este caso, por quién vamos a votar. Pero fíjense, partamos de esto. La educación en Guatemala es deficiente. Todos sabemos que la educación en Guatemala es deficiente. Pero ¿quién tiene la obligación, la responsabilidad de establecer esas directrices? Desde nuestra casa. Nosotros, desde que nos constituimos ciudadanos. Ahí está. Creo que tendríamos que ser autodidactas, compañeros. Fíjate. Por ejemplo, ¿cuál es el primer contacto que tiene el ser humano? La familia. Ponemos al niño a estudiar y de repente llega el niño con una inquietud. Para eso tener la maestra que te explique. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque estamos bien, estamos ocupados. Viendo la televisión o haciendo, platicando. Entonces, ¿quiénes estamos fallando? Nosotros. Ahora, cuando le decimos al niño que por eso vas a la escuela a aprender, y en otros casos para eso estoy pagando, para que te enseñe. Entonces, ¿qué estamos poniendo de manifiesto ahí? Ignorancia. Y entonces el niño que dice, bueno, no me dice, el menor esfuerzo. Veamos algo tan sencillo. Si dentro del grupo hay maestros o maestras, ¿qué dice el Ministerio de Educación? Que todos los niños de primer año, aunque no sepan leer y escribir, tienen que ser aprobados. ¿Y qué dicen? Bueno, ahí aprenderá en segundo año. Pero dicen lo mismo, ahí aprenderá en tercero. ¿Qué se está poniendo en manifiesto? Mejor que haya ignorancia. Mejor que no sepan, que no conozcan. Y finalmente, cuando tienen interés, ¿qué es lo que hacen los padres? Ah, por ejemplo, le dejan un trabajo de investigación al niño. Ya es tarde, andate a dormir, yo te lo hago y mañana lo llevas. ¿Qué estamos contribuyendo? Pero ¿dónde estamos fallando? El primer contacto del ser humano, la familia. Y si aquel niño va creciendo con esa irresponsabilidad, ¿qué va a ser el día de mañana? Irresponsable, un ser ignorante. Claro, ganará los años, pero al menor esfuerzo, con lo mínimo. Se llega adulto, nos presentan una serie, veamos por ejemplo aquí en Guatemala, ¿qué nos interesa en los candidatos? Nos interesa la cantidad y no la calidad. ¿Quién lo decía hace un momento? ¿Quién habló con anterioridad? ¿Quién se dio la tarea de saber cuál era el pasado de Yamatei? Claro, lo que estamos viendo es producto de lo que él es, de lo que él fue. ¿Pero qué decimos? Nos conformamos y decimos, bueno, primero Dios, han de pasar luego los años. Es que no es Dios, somos nosotros. ¿Pero qué sucede con la elección? Que no vamos todos, vamos un porcentaje, y el porcentaje que va, mucho o poco, es el que le da la representatividad. Claro, él ganó la elección. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como decimos en buen chapín, aguantémonos. Y nos aguantamos. ¿Pero desde cuándo nos venimos aguantando? ¿Y qué decimos? No nos volvió a pasar. Y efectivamente no nos volvió a pasar una. Nos ha pasado 2, 3, 4, 5 y más veces. Y Guatemala no logra salir adelante. Pero efectivamente, como le repito, primer centro en el cual se desenvuelve y se desarrolla el ser humano y la familia. Y después nosotros mismos. Alguien dijo, nosotros tendríamos que ser autodidactas. Pero ¿quién dijo eso? Le preguntas a alguna persona, tienes que ser autodidacta, ¿qué es lo que te va a contestar? ¿Y qué es eso? Díganme si no es cierto eso. ¿Y cuántas personas dicen, qué es autodidacta? No sé, pero no me interesa en este momento. Ahí me lo explicas otro día. ¿Quiénes estamos poniendo de manifiesto que no queremos salir adelante? Nosotros. Y los politiqueros, eso es lo que aprovechan. A mayor ignorancia, más fácil poder llegar y acceder al poder. Y como también el pueblo, perdón, Lick, se llevan por, por ejemplo, decirle las obras o todo se lo plantean maravilloso, entonces dice el pueblo, es ahí. Y no ven más allá, ¿verdad? Sí. Y si para no estar lejos.
¿Perdón? Para no estar lejos, perdón. Un ejemplo, así como Jimmy Morales, ¿verdad? Él, nosotros lo mirábamos en televisión y él decía, o sea, lo escuchábamos hablar bonito, decir bonito, y todos dijeron, bueno, él es como nosotros, y al final terminó siendo peor que nosotros, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Licenciada. Creo que estamos muy acomodados, licenciada, y no investigamos lo que realmente nos debe de interesar, ¿verdad? Claro, pero fíjate que ese no investigamos, no nos esforzamos, que es ignorancia. Ignorancia. Licenciada, y es que ahí básicamente es mucha falta de interés por el pueblo para elegir a sus gobernantes. Ya cuando el gobernante, pues ahí sí que en términos muy vagos, empieza a hacer robos y todo eso, ahí sí se levanta el pueblo, pero ya después de haber elegido a un corrupto, por decirlo así. Sí. Ustedes no me dejarán mentir, pero ustedes se recuerdan cuando o escucharon o si no se los recuerdo, cuando asumió Berché. ¿Qué fue lo que decía el pueblo de Guatemala? Este va a robar, pero no mucho. Imagínense en esa expresión, va a robar, pero no mucho. ¿Qué estamos haciendo? Aceptando. Eso se escucha mucho del gobierno de Portillo también. Que robaba, pero daba. Sí. Entonces, como quien dice, no importa que robe, porque al final está favoreciendo. Entonces, nosotros mismos estamos aceptando. Ahora, ¿esa aceptación qué es? Ignorancia. Vemos, por ejemplo, un día se dijo que el gobierno más corrupto había sido el de Portillo. Y resulta que los que le han sucedido, cada uno ha sido más y mejor. Pero, ¿qué es lo que decimos? No nos vuelve a pasar. Y efectivamente, no nos vuelve a pasar una, ni dos, ni tres. Más de 10 veces vamos y no nos vuelve a pasar. Miremos ahorita, es lo mismo. Aquí en Guatemala, ¿qué se da? Los hechos son los mismos. Quienes cambian son los actores. Es la falta de memoria. Es la falta de reconocer que ha pasado tantas veces y en tantas generaciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Somos una sociedad olvidadiza. Se nos olvida qué sucedió hace 2 años. No digamos qué sucedió hace 8, hace 10. Hace 12. Pero entonces, es que yo no sabía. ¿Pero por qué no sabía? Porque no investigo. No me preocupo. Vean, por ejemplo, ustedes no me dejarán mentir cuando se han llevado a cabo los diferentes foros previos a la elección. Se juntan diferentes candidatos. ¿Y qué es lo que dice la sociedad? Estemos atentos. Miremoslo, porque hoy se va a poner buena la cosa. ¿Pero cuál bueno? ¿Qué hacen? No presentan planes de trabajo. No presentan proyectos a ejecutar. ¿Qué es lo que hacen? Prácticamente, trapitos al sol, insultarse. Pero entonces ahí sí estamos contentos. ¿Por qué? Porque la cosa se puso contenta y bueno. ¿Qué denota? Y vuelvo a caer nuevamente a lo que es la ignorancia de nuestro pueblo. Pero ¿desde cuándo? Licenciada, disculpe. Dime. Perdón. Buenas noches, disculpe, yo solo como observación, es cierto, nosotros hemos elegido muchas veces mal, pero también tiene mucho preocupación. Disculpe, el micrófono abierto, ¿lo podría cerrar? Perdón, continúa. Daniel, apague su micrófono. Daniel, el micro. Dime, ¿quién estaba hablando? Daniel Chiapas. ¿Me escuchan, licenciada? Sí, ahorita sí, continúa. Gracias. Yo le decía de que yo veo que al final nos ponen entre la espada y la pared, porque tenemos que votar por uno, o sea, no sabemos por quién, porque los dos son tan malos, pero me llama la atención cómo es que llegan hasta ese punto. Si se supone que ellos no cumplen los requisitos para llegar y para participar. Pero volvemos a lo que les decía con anterioridad. Prácticamente se nos olvida y creemos todavía en las falsas promesas. En un aspecto. Y en otro aspecto, prácticamente, ¿qué decimos? Bueno, como no me parece, yo no voto. Entonces estamos dando lugar a que el número que asista decida por nosotros.
También lo que sucede, perdón, es que creo que el sistema político en general en Guatemala está cooptado por cierta mafia, porque lo que usted misma decía, hay personas que tienen la capacidad intelectual de poder tirar una candidatura, gente muy capaz y muy preparada, pero dentro del sistema político guatemalteco hay demasiada mafia. Entonces hay, viendo lo que sucedió con varios de los periodistas que estuvieron persiguiendo la historia de Sandra Torres, creo que muchos de ellos fallecieron o fueron asesinados a causa de esa persecución que intentaba como desenterrar el pasado de cada político, porque en realidad creo que toda la vida política de Guatemala es de dominio público. No es que no tengamos memoria histórica, sino más bien todo es demasiado efímero para el guatemalteco, cuando lo deja pasar así desapercibido. Pero mi punto es ese, o sea, de que la política en realidad está corrompida y nadie llega a cierto puesto porque hay amenazas de por medio y hay demasiado dinero, y más que poder económico, un poder de violencia que maneja quién sí y quién no puede tirar una candidatura, ¿verdad? Licenciada, buenas noches. Dime. Disculpe, pero si pongámosle que todo el pueblo se uniera, ¿verdad? Estudiamos, vemos que los políticos no nos agradan porque tienen un pasado turbio, y el pueblo se junta y todos votamos nulo o algo así, o sea, ¿cuál sería el proceder después? Bueno, eso lo decimos y lo hemos dicho en previo a las elecciones que se han dado con anterioridad. Lo discutimos y decimos, debemos hacer esto, tenemos que actuar en esa forma. Pero en el momento de llevar a cabo, lamentablemente, nos hacemos para atrás. No me dejarán mentir. Muchas veces decimos, tal persona es un politiquero, no hace nada, no ha trabajado para bien, y lo único que está haciendo es hacer daño a Guatemala. Lo sabemos. Danet, sí, apagas tu micrófono. Danet, apagas tu micrófono, apágalo. Sí decimos, no votemos por él. Opongámonos, manifestemos. Pero a la hora y la hora, resulta, ay Dios, lástima que me dijiste para hoy porque yo tengo un compromiso. ¿Cómo no me avisaste con tiempo? Entonces, ¿quiénes estamos fallando ahí? Lamentablemente somos nosotros los que estamos fallando. Somos nosotros los que realmente no ponemos nada de nuestra parte. ¿Pero por qué lo hacemos muchas veces? Por ignorancia. O bien, aquello que decimos, mientras a mí no me afecte. Pobrecito, pero que sigan las cosas como son. Mientras yo no salga damnificado, lo mismo me da que quede X o Y persona. Estamos poniendo de manifiesto ahí ignorancia y apatía. Y en un momento dado, que es parte de nuestra cultura. Imaginemos, los adultos hablan, el niño escucha. ¿Qué dice el niño? Si mi papá y mi mamá decía que no había que ir a votar, entonces yo tampoco voy. Parte de nuestra cultura, ¿dónde la transmitimos? En el hogar. ¿Algo más? Licenciada, acá también abarca el tema de la corrupción y que los medios de comunicación también se venden. Sí. Para no sacar información, ¿verdad? Para no dar información al pueblo. Sí, y eso lo aprovechan, si es que no, por decir que lo manipulan los politiqueros para su conveniencia. O sea que, como decía alguien, es realmente la corrupción, bajo todo aspecto, está tan enraizada que definitivamente tenemos una hoja de papel, cometemos un error, la rompemos, la botamos y ahí termina el problema. Pero podemos hacer eso con nuestra sociedad aquí en Guatemala. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Educar a quiénes? A las generaciones que vienen. Formar a las generaciones, a los niños, que son el futuro. Y un agravante más, miremos en este momento que estamos viviendo. Ustedes habrán escuchado que a final de en el año anterior, en cuestión de educación, hubo una gran deserción de estudiantes por la situación. Puso interés el Ministerio de Educación de exigir
que todos los niños trataran de salir adelante. No. ¿Por qué? Porque, repito, les conviene que seamos un pueblo ignorante. A más ignorancia, más fácil puedes llegar y acceder al poder. Si fuéramos un pueblo, una sociedad con educación, una sociedad realmente culta, que tuviéramos conocimiento de lo que es el quehacer de la política, el quehacer de nuestros politiqueros, el investigar lo que son cada uno de ellos, definitivamente no tendríamos los gobernantes que tenemos. ¿Y qué decimos? Ay, eso que quede para después. Hay otro que lo haga. Es que no es para después, somos nosotros los llamados a hacer si realmente queremos que cambie Guatemala. Pero tenemos que partir primero. ¿Qué es? Como le decía. Y en una frase muy sencilla, ¿qué es la política? El arte de gobernar. Si hablamos de arte de gobernar, ¿qué quiere decir? Que lo vamos a hacer de la mejor forma. Que lo vamos a hacer con todo lo que representa la responsabilidad de poder gobernar y la responsabilidad de quien tiene autoridad. Porque autoridad no es que mandemos por mandar, autoridad es un ordenar, un dirigir, dictar directrices para beneficio del grupo, de la sociedad, del pueblo. ¿Algo más? Licenciada, solo un comentario. ¿Sí? Usted acaba de mencionar de que si fuésemos una sociedad educada, elegiríamos mejores políticos, ¿sí? ¿Verdad? Pero en el caso de, por un ejemplo, la elección del juez Moto, se supone que lo eligieron solamente abogados y notarios, que son personas graduadas de la universidad, pues se supone que ignorantes no son, ¿verdad? Y eligieron un juez, usted sabe quién es el juez, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ¿a qué se debe la elección de un colegio de abogados y notarios de una persona que tiene 3 antejuicios? Ya, fíjate que ahí... ejemplo. Sí, 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 gracias. Ahí podemos ver realmente cómo se manipula el poder. Claro, hay grupos que lo manipularon de tal forma y como bien lo decía alguien, se maneja mucho dinero. Y regularmente esas elecciones no se hacen de la forma más transparente y siguiendo las directrices propias de una elección. Ahora, deja mucho que desear y es muy lastimoso que realmente, siendo una elección donde efectivamente hay personas que tienen conocimiento, saben lo que es esa persona, pudo llegar. Y si nos damos cuenta, miremos que ahí andan esquivando todo y prácticamente es un secreto a voces de la calidad de la persona y ahí está. ¿Y qué es lo que decimos el pueblo? Bueno, esperemos que termine su periodo. Nos conformamos también. Ahora, si el pueblo de Guatemala, si el mismo colegio de abogados se uniera y ellos mismos apelaran, aún os pusieran de manifiesto ante el resto del pueblo la anomalía que se dio, se podía obtener la anulación de esa elección. ¿Pero qué es lo que hace? Yo ya cumplí, fui a votar, ahí que miren cómo arreglan la situación. ¿Y cuál fue el arreglo de la solución? ¿Cuál fue el arreglo de la situación? ¿Cuál fue la solución? Que de todas maneras salió electo. Y al final, ¿quién va a salir damnificado? El pueblo. Porque lo pusieron ahí para beneficio de un pequeño grupo. Para beneficiar a unos cuantos. No importando que salga damnificado el resto de la sociedad guatemalteca. Pero esto no es solo este caso. ¿Cuántos casos más tenemos así? Licenciada. Dime. Yo pienso, tal vez para complementar lo que dijo el compañero anterior, creo que se debe mucho al populismo de una figura. El que él quede o no, pues, a tema de gobernar, ¿verdad? Mira, indudablemente que en una acción de esa naturaleza entran una serie de elementos y lamentablemente el que todo lo puede
¿Quién es el que todo lo puede, todo lo logra y todo lo hace? El dinero. Indudablemente, no van a poner de conocimiento público que para lograr esa elección hubo tanta cantidad de dinero. Eso no se dice, pero lamentablemente esas cosas aquí en Guatemala, como se dice, son secretos a voces. ¿Y qué es lo que dicen algunos guatemaltecos? Bueno, a mí, mientras como yo no salgo afectado, ¿qué sé qué? Otros dicen, bueno, ya llegará a terminar su periodo. Otros ni conocen, ni saben quién es, ni qué ha hecho. Pero volvemos a lo que les decía hace un momento. ¿Quién se ha preocupado? ¿Será que un alto porcentaje de los guatemaltecos se preocupó de investigar quién era este personaje? ¿Qué había hecho? ¿Cuál era su currículum? Lamentablemente, unos que otros, muy pocos. Y al final logró su objetivo. Pero como les decía, para beneficiar a un pequeño grupo, a un pequeño sector, y en perjuicio del resto del pueblo de Guatemala. ¿Algo más? Yo considero, licenciada, de que si hablamos de término, bueno, si hablamos en el aspecto general del arte de gobernar, pues hablamos también en cosas como la psicología o el nivel de emprendimiento de una persona. ¿Por qué hago mención de estos temas? Realmente, pues, sabemos que las personas que se postulan para un cargo de presidente o representantes de Guatemala, diputados, etcétera, pues son personas que posiblemente no son estudiadas, que han ganado los puestos, de ya sea por mafia, dinero, etcétera, miles de cosas, y que realmente a nosotros como pueblo, hasta cierto punto, nos cierran a tener que sacar de lo peor algo positivo realmente, o buscar algo positivo, pero algo tienen estas personas, y considero desde mi punto de vista que es el tema del gobernante, el gobernante y los gobernados, ¿verdad? Porque realmente estas personas tienen un poder psicológico para poder pues meterse en la cabeza de la gente, el saber cuál es la necesidad de la población, saber cuál es, en dónde poder entrar, qué decir, qué hacer o cómo actuar. Entonces son factores que yo siento que también la población, pues, nos hace falta un poco, ¿verdad? El hecho de el poco carácter para no ser vendidos por algo tan simple, ¿verdad? O que una cierta palabra o una promesa o algo nos pueda, pues, hacer ganar ese voto, ¿verdad? O es darle esa confianza o la oportunidad de que sean presidentes de Guatemala, porque definitivamente si nosotros no tenemos el poder de ser líderes, o si no nacemos con esa idea de ser líderes por nosotros mismos y buscar a alguien que realmente valga la pena, definitivamente vamos a elegir a alguien que pues nos ponga miles flores o el mundo de colores, ¿verdad? Creo, considero de que realmente es algo también con tema de psicología. Sí, y también hay otro agravante. Por ejemplo, aquí Guatemala tiene muchos vacíos de ley. Por ejemplo, si vemos la ley electoral y de partidos políticos, veamos, por ejemplo, cuál es el perfil para optar al cargo de ejecutivo del presidente. Primero, ser guatemalteco. Bueno, todos somos. Y si no, pues luego se le arregla la nacionalidad. Así de sencillo. Luego de saber leer y escribir. Bueno, no escribe muy claro, pero se defiende. Ser casado. Bueno, se casa un día antes. Tener 45 años. Bueno, le faltan 6 meses, pero en lo que llega, pasa. Entonces, ¿ahí qué se está haciendo? Primero, no se está acatando lo que dice la ley. Segundo, se justifica. Imaginemos, le faltan 6 meses para cumplir los 45, entonces no califica. Y ahí termina. Ahí está todo el perfil. Veamos, por ejemplo, en el legislativo, ser guatemalteco, fácil. Ahí no hay ni siquiera decir saber leer y escribir. ¿Cuántos diputados hemos tenido que no saben leer y escribir? Se supone que en el legislativo, que lo que va a ser leyes. Ahora imaginemos una persona sin conocimiento y vemos que en el Congreso que encontramos, de todo, menos abogados que sepan realmente lo que es una ley. ¿Por qué? Porque el perfil para optar a ese cargo es mínimo.
No hay un perfil. Imaginemos que ni siquiera contempla el hecho de saber leer y escribir. Y como le repito, llegar al colmo de que hemos tenido diputados que no saben leer y escribir. Y no hemos tenido uno ni dos. Varios hemos tenido en las legislaturas anteriores. Sin embargo, claro, no lo dicen y lo manipulan a su sabor y antojo. Al final, ¿qué es lo que le dicen? Levantás la mano cuando todos levanten la mano. Ah, bueno, entonces es fácil. Y cuando ya están en el poder, los vislumbran. Imaginemos cuál es el salario que devengan y no hacen absolutamente nada. Lejos de eso, únicamente se benefician a lo personal, a un pequeño grupo, y no a quien se debe, que es la sociedad. Pero este es un mal que viene de mucho tiempo atrás. Que lo podemos cambiar, pero tenemos que unirnos. ¿Y será que lo vamos a hacer? Mientras está lejos, decimos que sí. Al momento, empezamos a buscar mil y tantas excusas y resulta que entonces aquel movimiento no logra salir adelante. Entonces ellos se van a mantener. Veamos, por ejemplo, ¿qué hicieron los diputados? Ahora se retiran los grandes y dejan a los hijos. Se los decía hace un momento, si eso no es hereditario. ¿Pero por qué? Porque no votamos por nombre de persona, sino por partido. Y quienes tendrían que aprobar votar por nombre son ellos mismos, pero como no les conviene, entonces no lo hacen. Y decimos, bueno, ojalá llegue algún día que esto cambie. Pero es que no que llegue algún día. Si nos uniéramos, exigiéramos, lo lograríamos. ¿Algo más? Licenciada, pero yo sí tengo una pregunta. Se supone que las leyes son regidas por la necesidad de un ordenamiento de una sociedad. Sabemos que esto, pues el tema de la política, pues ha sido siempre pues un desorden total. ¿Por qué nunca se han reformado estas leyes? Pues, sé que son constitucionales y sé que es la mayor ley, pero ¿por qué nunca se ha hecho una reforma a este tipo de leyes que sabemos que pues a la larga pues nos perjudican como guatemaltecos? ¿Por qué no puede ir? Si a nosotros como guatemaltecos para poder ingresar a un puesto laboral nos exigen, por ejemplo, ciertas estudios, etcétera, y no solo en el sector privado, sino también en el público, ¿por qué a este tipo de cargos que son tan importantes no se les exige una reforma o un cambio a esa ley? Bueno, como les decía hace un momento, ¿quién tendría que aprobar todo eso? El mismo legislativo, pero como ahí salen ellos damnificados, entonces nunca lo van a aprobar. ¿Por qué es que no se reforma al 100% la ley electoral y de partidos políticos? La ley electoral y de partidos políticos fue una ley que fue buena 60 años atrás. A este momento ya no. A este momento ya no cumple con las expectativas que está exigiendo el pueblo de Guatemala. Pero ¿quién tiene que aprobar esto? Ellos. Y no les conviene, porque si se dijera que tendrían que tener conocimiento y se les pasa un examen, ellos son los que pierden. Nunca van a ganar. ¿Por qué? Porque no lo tienen. Entonces no les conviene dar un perfil con conocimiento, un perfil que sepan de lo que es la responsabilidad que van a asumir, porque los primeros que saldrían son ellos. Y mientras estén los mismos, definitivamente no van a aprobar, no van a hacer enmiendas a leyes que nos beneficiarían a todo el pueblo, pero que los beneficiarían a ellos. Entonces, aquí cada quien trabaja a su conveniencia. Y que decimos, bueno, primero Dios, esto de cambiar algún día. Pero es que no se lo tenemos que dejar a Dios. Somos nosotros, la sociedad, el pueblo, quien tiene que procurar ese cambio. Pero mientras no lo hagamos, vamos a seguir porque con esto, ¿desde cuándo venimos en esto? ¿Hace 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28? Y terminamos la tabla del 4 y tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque este es un mal que viene desde mucho tiempo atrás. Pero como resulta que ya se han quedado por mucho tiempo, entonces los mismos, entonces, que sigan. Para poderse mantener el mismo grupo, los mismos que han venido estando, y hacer de las suyas y manipular las leyes a su sabor y antojo. ¿Algo más? Licenciada, y una observación, para esto realmente tiene que educarse a un pueblo entero, pues, para poder hacer ese cambio, ¿verdad? Uh-huh.
Y yo les decía hace un momento, recuerden, ¿qué es lo que tenemos deficiente en Guatemala? Educación. Si yo en este momento les pregunto al grupo que está ahorita conmigo, ¿quién ha leído la Constitución de la República de Guatemala? Se los aseguro que me sobran dedos de la mano. Algunos dirán, ¿y eso qué es? Y alguien le contestará, un librito es chiquito. No, es uno tamaño un poquito más grande. No, es uno que tiene una bandera. No, es uno de color café. Ahí está la primera falla. Como guatemaltecos, ¿qué tendríamos que conocer? Lo que nos rige. La Carta Magna, o sea, la Constitución de la República de Guatemala. Eso es lo primero que tendríamos que conocer. ¿Se nos da a conocer? No. Ahí está la primera falla. Y si sigo enumerando, cantidad tenemos. ¿Pero por qué? Porque definitivamente a las autoridades les conviene que no conozcamos, que no sepamos, que seamos ignorantes, para poderse mantener ellos en el poder. Bueno, se los dejo hasta aquí, porque yo sé que es viernes y empezaron a salirse. Yo entiendo que es viernes, que hay que descansar, pues descansen. Si ya tienen su documento, empiecen a leer. Y así continuamos el próximo día de clase. Feliz noche para todos. Gracias, licenciada. Muy buenas noches. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche.